Hola de nuevo, esta es la guitarra de golpe y vamos a aprender en ella la siguiente secuencia. Ahora voy a hacer la misma secuencia con cambios en la digitación. Observando primero el instrumento, ¿cuántas cuerdas tiene? En la secuencia que hice, ¿cuántos golpes identificaste? El primer golpe es ¿en qué dirección? ¿Arriba o abajo? Y sobre mi mano izquierda, ¿cómo acomodé los dedos? Explicación. El golpe hacia abajo debe ser con todos los dedos de la mano. Un solo golpe firme, de modo que se escuchen todas las cuerdas a la vez. A ese lo vamos a llamar ta, relacionándolo con lo que se ha visto ya en baile y zapateado. Relacionándolo con lo que se ha visto ya en zapateado y tamborero. Y el golpe hacia arriba es principalmente con el pulgar, más bien es con el pulgar. De la misma forma que el golpe hacia abajo, debe ser un solo golpe que se escuche en todas las cuerdas. Entonces tenemos esta posición en la que acabo de tocar. Es la tónica en la que vamos a empezar. Para la digitación, vamos a numerar los dedos. 1, 2, 3 y 4. El dedo 1, las cuerdas también las vamos a numerar de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. El dedo 1 lo vamos a posicionar en el segundo traste, tercera cuerda. Dedo 2, primera cuerda, segundo traste. Y dedo 3, tercer traste, segunda cuerda. Y ahí vamos a hacer una secuencia. Posición va a ser la dominante con séptima. El dedo 2 lo acomodamos en la cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo 3, segunda cuerda, segundo traste. Entonces, ya con los cambios, vamos a hacer en tónica y cambiamos a la dominante con séptima y ahí comenzamos otra vez la secuencia. Regresando a la primera posición de tónica. Como ejercicio, van a repetir la secuencia. Primero pueden practicarla únicamente en la posición de tónica. Y lo van a hacer
verbalizando ta y qué. Ya cuando tengan bien dominado la secuencia, pueden empezar a practicar los cambios. Ahora que lo practiques tú, escucha, pon atención cómo se escucha tu golpe. Se escucha un solo golpe firme. Y fíjate cómo se siente tu mano. Tu mano está relajada. Y cómo tu mano debe estar relajada. Entonces fíjate cómo se siente después de tocar. Si te duele o no te duele. Todo eso, fíjate. Por favor.